Otro de los aspectos que tiene que ver con la vida nacional es el referido a la decisión del Tribunal de Mérida, que el Tribunal de la Causa, que está enjuiciando en estos momentos a los compatriotas y camaradas Robert Ramos y Nerio Echeverría, quienes, como todos ustedes saben, fueron privados de libertad por supuesta tráfico de influencia, y que el miércoles pasado, el jueves 13, el juez decidió ratificar la privativa de libertad en contra de todos los compañeros, a sabiendas de que en el expediente no hay elementos suficientes de convicción que ratificara, o sea, que permitieran ratificar esa privativa de libertad. Por el contrario, los elementos que estaban presentes en el expediente dan señales de que se estaba fraguando una retaliación política en contra de estos compañeros. Y en consecuencia, esa decisión obliga al Partido Comunista de Venezuela, obliga al Movimiento Popular Revolucionario, obliga a las fuerzas del proceso a pronunciarse en contra de esa decisión y generar el conjunto de iniciativas y actividades en función de solicitar la libertad definitiva de estos dos compañeros. Y en ese sentido vamos a desplegar, estamos construyendo una agenda de solidaridad con estos dos compañeros que implica movilizaciones, que implica actividades distintas en distintos escenarios en función de lograr la libertad de estos dos compañeros, porque creemos que es una decisión que no se ajusta ni al verdadero espíritu del proceso revolucionario, ni se ajusta evidentemente a la legalidad del ordenamiento jurídico del país. Y en consecuencia, el Partido Comunista llama a la Fiscalía, le hace un llamado a la Fiscalía, al Ministerio Público, le hace un llamado al Tribunal Supremo de Justicia a que le meta el ojo a esa decisión del tribunal y rectifique, porque se está cometiendo una grave injusticia con estos dos compañeros.